Seguimos con más, revisando cómo se preparan los equipos de primera división y uno que necesita también tratar de puntuar para alcanzar esos puestos en cuartos de finales, Marte. ¿Cómo se preparan los marcianos? Veamos. Los bombarderos del Atlético Marte llevaron a cabo una nueva práctica de entrenamiento en la cancha Lincoln de Mexicanos, previo al duelo por la penúltima fecha contra el líder Club Deportivo Águila. En el cuadro bandera existe alegría porque el pasado fin de semana salvó la categoría, tras empatar en Jocoro y combinarse con el resultado entre Chalatenango y Platense. Dale las gracias a Dios por haber salvado la categoría con el grupo. Igual nosotros estamos trabajando para eso. Igual muchos querían que no perdiéramos la categoría, pero igual gracias a Dios la pudimos sacar adelante y ahorita toca pensar en la clasificación. El grupo viene motivado porque se ha logrado el primer objetivo de salvar la categoría y eso nos da alegría, pero no estamos tampoco confiados al 100. Sabemos que ahora estamos peleando para estar en los puestos de los 8 y primero Dios podamos estar ahí. El guardameta paraguayo Sandro Melgarejo, que atajó penal en Jocoro, también mostró satisfacción por conseguir el primer objetivo. Un partido muy complicado, de muchos goles. La gente que estuvo ahí tuvo un buen espectáculo y, como decís vos, siempre estuvimos ahí arriba porque eso era lo que buscábamos, que era los 3 puntos, pero al final se rescató un punto y ya prácticamente estamos salvados del descenso. Al mismo tiempo que aseguró que ya piensan en recibir al Águila este fin de semana. Ya esperando lo que va a ser el partido del fin de semana, que va a ser un partido muy complicado para nosotros, sabiendo que Águila está en la punta, pero ahí vamos a trabajar en la semana para hacer un buen partido. El partido del fin de semana va a ser clave para nosotros porque va a ser un rival complicado, pero de igual modo hay que trabajar y hay que sumar el fin de semana. El defensor Jonathan Palma destacó el nivel de los emplumados en lo que va del torneo y asegura que el 4-0 que encajó el equipo en la primera vuelta no se repetirá en el Jiboa. Sabemos que lo difícil que es Águila por los jugadores que tiene, creo que tiene dos equipos, por decirlo así, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores que vamos a hacer la lucha para poder sacar el resultado, sabiendo que estamos en casa y Águila que por ahí puede jugar un poco relajado, pero nosotros vamos a jugar con la mayor actitud. Lo que nos motiva es la espinita, que nos metieron 4, creo que esta vez no va a ser así que esperamos estar de la mejor manera para poder sacar el resultado. El atacante John Machado no se entrenó al parejo del equipo, pero aseguró que estará disponible contra Águila. Todo bien, gracias a Dios, ahí solamente una molestia, pero estoy para jugar el partido contra Águila. Igual necesitamos clasificar y necesitamos esos 3 puntos, que es lo que más queremos. Nosotros tenemos que estar muy bien concentrados en toda la línea, porque Águila es un buen grupo, tiene muy buenos jugadores. Igual nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego y vamos a sacar un buen resultado, que es ganar, y primero Dios se los dé. Los dirigidos por Omar Sevilla se ubican en la octava casilla con 23 puntos y esperan obtener un resultado positivo ante los Negro Naranjas en la penúltima fecha para mantenerse en puestos de clasificación. Para DC4, William Cuellar. A ver, hoy se viene el clásico Centro Occidente y recordá que si te perdiste uno de estos partidos interesantes, podés ingresar a la sección de Liga Mayor y podrás ver los partidos en demanda disponibles en tu región en el momento que quieras. Revive los momentos inolvidables de cada partido y vive una y otra vez la emoción de tu equipo. No importa dónde estés, por solo $2.99 con TCS GO podrás vivir la pasión del fútbol muy cerca de ti. Y es que estar cerca del fútbol nunca ha sido tan fácil. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más del fútbol internacional.